Existen en las costas de Bata, Río Campo, Anobón y Malabo un rincón del mar que pertenece a estas tierras. Aparenta no tener dueño. Su paisaje geométrico alimenta las ilusiones de un pueblo geográfico y de una ciencia de límites y de distancias. Pero nada en el desierto es casual. Nada es caótico ni abandonado del capricho de los años. Es un abrazo perfecto. Una comunión de arena y agua en lugares que avanzan sobre el mar desde el corazón del continente negro. La franja litoral de Guinea Ecuatorial, a la altura del mar Mediterráneo, se encuentra entre los lugares del mundo con mayor riqueza de los recursos pesqueros. Desde hace 3 décadas, enormes barcos tradicionales con banderas nacionales han esquilmado estas aguas con la complicidad del gobierno local. Al mismo tiempo, a lo largo de estas costas, en las playas del puerto pesquero de Ecucu, eso en la ciudad costera de Baata, miles de hombres y mujeres se ganan la vida con la pesca artesanal en directa competencia con los grandes buques nacionales. Hombres del mar, es el ángulo de este trabajo de investigación. La vida de estos hombres y mujeres del litoral guineano. Se llama Pedro Eco de Púa. Eseca Roberto Eseca. Casi yo he hecho toda la vida de pesca. No he trabajado en ninguna empresa. He sido pescador desde los 30 y pico de años. Empecé desde 32 años, 33, pescando hasta ahora que voy ya para 73 años, llevo 2 que ya no voy a la pesca. Ya va para 28 años ya, 28 años. Este lugar es un universo en sí mismo, un mundo solitario de hombres y mujeres que trabajan por su propia cuenta, sin ayudas externas, asumiendo en solitario la aventura del mar. Aquí han pasado muchas generaciones, etnias que han trabajado en la pesca artesanal. Eso, con sus obsesiones por los problemas sociales, muchos se convierten en jefes del sindicato de los pescadores. Aparte de que no tuve posibilidades para poder ampliar un poco más los estudios, tuve que abandonar y dedicarme a esto, porque lo veía más rentable. La pesca era más rentable porque tenía ya una familia bastante numerosa y no podía esperar en aquel entonces unos 18.000 o unos 15.000 con unos golfos en casa para 7. Yo no podía robar y ve que por la pesca sí que alimenta a la familia y por la pesca sí que hacemos todo lo que tú puedes hacer en tu vida. Yo veo que eso es muy importante para nosotros. Uno que puede pescar, tiene fuerza para pescar y sin robar y cuidar a su familia. Siempre cuando gana su dinero puede hacer lo que puede hacer. De sus manos nos aproximamos al corazón de estos hombres del mar. Desde muy temprano, las tripulaciones se preparan para salir a pescar. La gran mayoría de estos pescadores son de la etnia Ndowe, anobonés, originarios de la República de Guinea Ecuatorial. Hasta hace unos años, las clases altas consideraban el pescado como un alimento vulgar. Muy poca gente lo comían. Hoy está en la dieta de todo el mundo y se ha convertido en un gran negocio. A pesar de la buena gestión actual de la municipalidad de la ciudad de Bata,
los pescadores artesanos comparten nuestras sociedades. El mar produce y nunca se agota, pero tiene su parte de beneficios y sufrimientos. Es desigual. La pesca se desarrolla no lejos de las costas. Mientras que se faenan, los hombres navegan en el horizonte en busca de un banco de peces. Cuando lo encuentran, lanzan las redes y describen un círculo perfecto para crearle en torno al banco un efecto de campana que deja a sus presas atrapadas en las redes. Mientras que la tripulación principal trabaja desde en alta mar, una segunda embarcación tira el motor del otro extremo de la red. Parece una acción rápida y energética para evitar que el pescado se escape. Durante la jornada, esta acción se repite una y otra vez hasta conseguir el objetivo y debilitar de agotamiento físico. En esta ocasión no hubo suerte. Lanzaron la red demasiado tarde y los peces tuvieron tiempo para escapar. Pero durante el día, ellos seguirán insistiendo. Hace tan solo unos años, este lugar no existía. Muchos países del mundo sustentaban su economía en la agricultura y en la ganadería. La caída del precio del petróleo en el mundo obligó a muchos países a mirar hacia el mar. La pesca artesanal es un ejemplo de cómo la sociedad civil, también en África de forma espontánea y solidaria, es capaz de sobrevivir a pesar de las dificultades históricas. En la actualidad, un tercio de la población de estas costas vive indirecta o directamente de la actividad que generan en estas orillas. Si la pesca artesanal es un ejemplo de supervivencia social, este grupo de mujeres lo es de su lucha particular. Ladnia Ndowe, la que pertenece a la mayoría de estos pescadores, de origen caótico y atados por la tradición a las tareas más duras. Su interés por aprender el español y acceder a la educación de valores tuvo como finalidad romper con el pasado. En la Guinea Ecuatorial actual, dominada aún por enfrentamientos de etnias y de clase, los hombres y mujeres dedican sus vidas a garantizar la libertad social. Este grupo de mujeres emprendedoras es uno de ellos. Desde sus puntos de venta, trabajan para informar a los pescadores sus derechos y las demandas sociales. La pesca era, daba mucho, producía, había mucha producción. Había mucha captura entonces, pero en fin, no se sabe qué es lo que pasa últimamente. A lo mejor es la emigración, los peces emigran o es por temporadas, pero como ahora. Ahora estamos esperando, se está esperando la temporada de los peces grandes. Cuando empiece a llover es cuando caen los más gordos. Vale, usamos las redes, este tipo de redes que estamos cortando, y es lo que usamos. Y hay redes que matan capital, tipo de estas redes que ese señor está arreglando así. Y hay más redes de dos dedos que mata ñanga. Es lo que usamos aquí. Estos ahora son para estas redes, que es una malla muy cerrada, bueno, un poco más cerrada que esta, y coge pescaditos. Pero ahora, después de que empiecen las lluvias, se van a conseguir entonces los colorados. Antes daba la pesca, daba mucho. Porque estamos adaptando para la pesca. Conocemos lo que se llama la pesca, conocemos lo que se llama sufrimiento y el viento, y bajo la lluvia, bajo el sol, soportamos todas esas cosas. Sí. La dificultad que los pescadores se quejan de que ya no hay pesca como antes, y no se sabe si es por falta de material o que el pescado se ha migrado. Pues anda. Estamos ahí, porque hay veces que con 1000 metros en el agua se consigue 2-3 kilos, y esto no es nada. Pero antes
una bocata. 1000 metros. No se llegaron, no se llegó a pescar con 1000 metros desde entonces, en esos momentos. Con 50 metros tú llenabas un cayuco. A mis hijos, sí, porque mis hijos casi mucho, casi están, aún estudian, porque mis hijos, aún a su papá, sí, de verdad pescan. Y con esto sí que alimenta a los hijos, y así también el trabajo que mis hijos tienen hoy, va a ser de esto de la pesca también. Hay que trabajar y ayudar a tus hijos, porque no puedes ayudar a tus hijos, tu día de mañana también él puede ir a robar también. Y el padre sí que debe alimentar a sus hijos y que ve cómo su papá va para luchar, y así también, él mismo también, va a aprender cómo luchar y tener dinero, no es para robar. Ese es el problema. Hay que enseñar a un niño cómo se trabaja, cómo se hacen las cosas. Pero es que los padres, como yo soy padre, abuelo y casi bisabuelo, yo he educado siempre a mis hijos, todos son funcionarios. Tengo cinco que están en Malabo, que es allá donde he vivido casi la mayor parte de mi vida. Y mis niños los he educado siempre, o les he enseñado siempre el camino de la escuela. Y gracias a ello hoy día están, pero a saber los nietos. Los padres hacen lo que quieren, lo que pueden siempre, pero ahora era momento de hacer repaso o bien clases particulares, recibir clases, instrucción, por si te quedaba alguna asignatura pendiente. Ahora era el momento de hacer el repaso. La forma que yo ando es la forma que tiene que andar también. Si el paso está mal, ellos también van a coger ese paso. Sí, primero hay que limpiar tu camino para ver cómo tú limpias tu camino, que tú comes a su vez de tu eso, y luego también ellos también te van a seguir el camino. Si esa persona roba, va de esa persona tiene dinero, porque cada dos por tres él va robando. Él te va a seguir, te va a apuntar que dónde tú andas robando, porque yo te veo con dinero. Y si ve que de verdad que esa persona cada dos por tres va a la pesca, entra, vende pescado, tiene dinero, él también va a seguir ese camino que yo voy a aprender. Y tú le tienes que aprender, formarle cómo se pesca. Ahí se adapta con la pesca, él puede hacer lo que puede hacer. Este es el pescador de esta zona con más años de experiencia. Es un hombre que, como este grupo de mujeres comerciantes, ha peleado y aún lo hace por los intereses de los pescadores y de las comerciantes. Sabe que no es difícil luchar contra los que controlan las especies en peligro de extinción, pero tiene claro las causas y las consecuencias de sus problemas. El objetivo nuestro es dotar al gobierno de los datos a nivel de la pesca artesanal, a sabiendas de que el Estado, el gobierno, para su toma de decisiones, para el buen desarrollo del sector, deberían tener los datos. Entonces, este proyecto, lo que hacemos es conocer la captura que traen los pescadores en la mar. De hecho, nos encontramos aquí hoy para pesar, saber identificar las especies y saber cuántos kilos han traído en la faena. Según las normas internacionales de la conservación de las especies en peligro de extinción, el 80% de las labores pesqueras en este lugar recaen sobre las espaldas de este grupo social. ¿A qué se debe a que este trincado laberinto de etnias se mantenga en pie a pesar de estas dificultades? En la pesca artesanal son los hombres quienes trabajan mar adentro, pero una vez en tierra, las mujeres son las encargadas de manipular y vender el pescado. Ella es la mujer más influyente del mercado. Se llama Iganga Mudakuku. Compra el 50% del pescado que se pesca en este lugar
con métodos artesanales. Los pescadores llegan desde muy lejos hasta en el banco de Punta Embondá, en la zona única del país, para venderle su producción. Ella lo sala, lo seca, cocina pepe soup y lo transporta en grandes bultos para los mercados del país más de 3 veces a la semana. Además de recibir aquí en su secadero que está cerca para ofrecerles mercancía, Iyanga Mwadakuku pasea cada mañana en el puerto pesquero de Ukuku en busca de los mejores ejemplares. Los precios del pescado cambian diariamente y ella lo negocia en persona. Quizás les parezca mentira, pero el 80% de los puestos comerciales de pesca aquí, en la playa de Iyubu, tienen su origen en la pesca artesanal. Solo Iyanga Mwadakuku, con su actividad de exportación, importación y cocina de este pescado, genera una ocupación para 500,000 de personas. A su alrededor y en torno a cientos de mujeres que faenan en la playa, se desarrolla una serie de labores escalonadas que dan vida a este mercado. El negocio del pescado fresco o congelado para la exportación está en manos de los propios pescadores. Los escasos intentos por parte de estas mujeres para formar cooperativas ha fracasado por ellas mismas. Iniciativas emprendedoras como la de Iyanga Mwadakuku son posibles porque trabaja con los pescadores de Mbini, que consideran de segundo orden, y por coraje indestructible con el que se enfrentan a las dificultades. Además, el secado y salado de este pescado es una técnica tradicional antigua, diferente para los paladares refinados de África subsahariana. Pero aquí, en la ciudad de Kogo, les encanta comerlos así porque hoy lo pueden hacer con buenas condiciones higiénicas en este nuevo mercado distrital gracias al gobierno local. Ocurre también que para millones de africanos es el único pescado al que pueden acceder. Iyanga Mwadakuku lo sabe y se encarga de satisfacer estas necesidades. Mientras que los padres y las madres trabajan, los hijos acuden formalmente a las escuelas oficiales del país. Este es el herrero de este puerto. De su taller salen la mayoría de las anclas, anzuelos y demás remaches metálicos que se usan en la pesca. Es muy raro el día que no paso a visitarle. En el puerto pesquero de Ukuku son casi autosuficientes. Tenemos nuestro propio astillero y sobre la misma playa trabajan los carpinteros que elaboran las embarcaciones. La madera sale de los pinajes de nuestros bosques tropicales y los clavos se encargan del herrero que funda los despojos de los grandes barcos que se estallan en la costa. El resto es pura voluntad. Cada año, las pinajas son pintadas y remontadas de nuevo. Mantienen el nombre, pero se las renueva en el vestuario. En estas playas, los viejos pescadores retirados componen un grupo muy especial. Permanecen muy activos. No los arrinconamos, sí que aprovechamos sus experiencias para continuar con lo que ellos dejaron. En el mercado de pesca artesanal de Ukuku tienen su sitio, un espacio en el que cada tarde se reúnen para charlar sobre los problemas que les preocupan. Su opinión es ley para nosotros. Sí, de eso, de pasta. Casi vino un día lo del Ministerio de Pesca, que nos van a ayudar para eso de motores. Los que tenían suerte obtenían ese material, entre cayucos, motores. Hasta allá estaba preparando cayucos para poder al menos faenar. Y así. Estos pescadores son profundamente cristianos. Cristianos sinceros y devotos que realizan con minuciosidad el dogma del catolicismo.
y cuya máxima aspiración en la vida es poder alcanzar algún día el paraíso. El cristianismo que se practica en África Central es un cristianismo moderno y simple. La mezcla de tradiciones animistas con el intelectualismo actual han producido unos encuentros dominados por una cadena de misas de acción de gracia que prácticamente han sido rescatados con las ideas ancestrales. Debemos estar unidos y confiar en Dios. Él es el único camino. A mediodía, cuando el sol se encuentra en lo más alto y los pescadores faenando en el mar, las personas del puerto toman un respiro. Son horas de calor y de esperanza. La etnia Ndowe es uno de estos pueblos de muchas ceremonias, maestros en las maravillosas estrategias de distraer el tiempo. El teatro de la vida en las costas del litoral sería falso sin las partidas de los pescadores y los interminables carruseles de té. No hay reunión sin ningún juego, ni silencio que no sea roto por los movimientos de las olas del mar acompañados con el viento. Se juega, se bebe y se canta. No hay abundancia. Nunca la hubo, pero sí hay lo suficiente para celebrar el esfuerzo diario como un triunfo en la vida. Los peores años de la sequía pasaron. También se fueron los días en que el pescado se abundaba. Ha quedado el deseo de luchar por la supervivencia, la necesidad de renovar constantemente el crecido de búsqueda a los ojos del futuro. Al atardecer, la señora Yanga Mwadakuku ya tiene pescado suficiente y puede organizar sus envíos en sus puntos de venta. Aquí podemos descubrir cómo se trabaja el pescado con la técnica de la sal, aunque parece ser difícil trabajar en la playa con los pescadores. Cuando habíamos empezado el trabajo había un poco de resistencia para que nos ofrezcan los datos, pero con el tiempo y ya nos hemos familiarizado, ellos ya nos permiten pesar su pescado y conocer los kilos que traen, porque nosotros entendíamos, porque el pescador durante 2 o 3 días o 4 días que está en la mar, cuando regresa está un poco nervioso y quiere vender su pescado, y cuando nosotros a nivel del proyecto intervenimos para decirle que espera, primero vamos a pesar y luego seguirás vendiendo. Entonces había ese choque, pero con el tiempo han entendido nuestra tarea y nos están facilitando hacer nuestro trabajo. La relación que tenemos con los comerciantes es que una vez que entramos, descargamos pescado, ellos vienen para comprar y va para revender más otra vez. Compra y para revender. Que sigan colaborando con nosotros, porque el gobierno necesita esos datos para mejorar la vida del mismo pescador, porque para que el gobierno pueda apoyar a los pescadores necesita de esos datos. De hecho, pedimos la colaboración de todos los pescadores a nivel de pesca artesanal. Y también es base de economía de un país. Fíjese, esto que estoy haciendo, pocos les interesa. Pero esto es algo que pudiera decir como casi una carrera. El mar no tiene fronteras. Los barcos grandes pueden llegar hasta donde quieran. Compartimos los servicios. Nosotros tuvimos un accidente hace poco y nuestro barco se volcó. Íbamos como 21 personas por dentro. Todos los pescadores de barcos pequeños nos encontrábamos en la misma zona. Estuvimos faenando tranquilamente como 2 o 3 horas. Cuando atardeció, algunos se marcharon, pero nosotros nos quedamos hasta la noche. Llevábamos mucho tiempo sin dormir hasta que nos quedamos agotados. Además, no habíamos pescado mucho. En esos momentos, el trabajo se hace más duro. Estuvimos regresando a tierra para dejar el pescado y volver a por más inmediatamente. Aquella noche comenzó a llover y cuando llueve, perdemos mucho la vista.
así que tratamos de descansar hasta el día siguiente. Pero ahí dentro, en el barco, vi una luz que se dirigía hacia nosotros. Sentimos el ruido de un barco que se acercaba a nosotros. Al final, fueron otros compañeros de Río Campo. Por eso digo que la mar no tiene fronteras. Después de una mañana de duro trabajo, los pescadores se ven recompensados de su esfuerzo y tiran la red con energía, porque saben que vienen repletos de peces. Son hombres que nacen orgullosos, que semanas atrás salieron ilesos de un naufragio y hoy celebran su reencuentro con la vida. A pesar del pillaje, la presión con la que grandes barcos faenan sometidos al mar, la costa litoral sigue siendo exuberante. Pero no hay que engañarse, hace 10 años lo era mucho más. Pero, ¿hasta cuándo resistirá? El regreso a la playa es un momento de gran satisfacción. En una buena jornada se puede llegar a sacar más de una tonelada de pescado, pero incluso en las mejores condiciones en un día como hoy, este duro trabajo no permite a los pescadores más que una subsistencia al límite. Un barco lleno como este dejará a cada pescador una ganancia de dinero en metálico, porque un motor cuesta casi 1 millón de francos cefas y la pinaza un poco menos. A menudo, cuando en las costas más cercanas el pescado se escasea, los capitanes organizan campañas en alta mar que duran entre 7 y 10 días. Las embarcaciones son las mismas, pero las condiciones aún más duras. Comiendo, bebiendo y durmiendo dentro de los barcos. El movimiento del mar es el peligro más cercano para estos pescadores. En los años 1982, los pescadores formaban pequeñas asociaciones. Luego estas asociaciones cambiaron de manos para engendrar otras estrategias que con las subvenciones del gobierno han montado sus propias flotillas. Ya tienen mucha experiencia. Respetan los contratos y las normas que desde siempre han regido la pesca artesanal en el país. Solo una mínima parte del pescado que se produce en el mercado artesanal se destina a la comercialización. El resto se envía en coches hacia el interior del país. Los coches que utilizan para este transporte del pescado son de servicio público. Es el momento de la mecánica mágica. Aquí todo el mundo opina. Solo unos pocos trabajan y el resto se quejan. Como en el mar, uno grita, pescado fresco, merluza viva, merluzas vivas. Al atardecer, la onda de actividades se detiene y el universo de esta cita está dentro de este pueblo. Se duerme para cumplir con el grito del tiempo. Mañana no será otro día sino el mismo. Los mismos rostros, las mismas dificultades y el mismo deseo de supervivencia. Yo he dedicado mi vida a trabajar con los hombres del mar en las playas de Punta Embunda, a lo largo de toda la costa. Viajaremos hacia la zona única de Río Campo a través de una embarcación con estrecho pacífico de arena y agua cuando baja la marea. Actualmente, hasta que volvamos a intentarlo, este es el único y el primer paso que siempre ha comunicado estas costas con toda la zona del litoral. A lo largo de esta línea costera, he vivido y he trabajado con los diversos rumores artesanales. La gran mayoría de ellos han sido los cientos de habitantes de esta zona que durante siglos los demás han ido despojándose en las últimas décadas. Este es uno de los solitarios pescadores que viven y trabajan en la costa del litoral. Es originario de Los Cocos, en el interior de la actual ciudad de Bahata. Pero su amor a la aventura con los horizontes abiertos le hizo abandonar hace ya más de 40 años la vida nómada y se trasladó en este lugar para vivir de la pesca. Su familia, su mujer y sus 3 hijos viven en la ciudad de Bahata. Él pasa a la soledad del mar más de la mitad de cada día. Este no sabe nadar. Pesca sobre todo colorado y mantarraya que luego vende a las comerciantes. La aleta del tiburón va destinada a los comerciantes y consumidores chinos. Están aquí para trabajar. Sus corazones están en este lugar. A veces le viene al recuerdo otra forma de ganarse la vida, según ellos.
aquí se consigue vivir dignamente, pero es duro. Tienen momentos buenos y momentos malos. A veces pasan semanas enteras en que consiguen pescar 100 kilos de pescado y esto no les da abasto con lo que necesitan. No hay reglas fijas. Hay que estar atento y esperar la oportunidad. Pasan las horas del día mirando las redes, buscando señales de que los peces han decidido acercarse a la orilla. No reciben ningún tipo de ayuda, porque aquí cerca hay otros compañeros que pescan de la misma manera. Hacia el norte, subiendo un par de líneas sobre la costa, el encuentro del agua y la arena aún es más salvaje, más violento y dominado por unas concisas y brutales orillas. A partir de las costas del río Benito, se entra en el Banco de Sardinas, un territorio de mares profundos que ocupan un antiguo estuario llamado Pantalán. Desde 1976, es un parque nacional con el fin de proteger las especies en peligro de extinción que en cada invierno llegan en estos lugares procedentes de Europa y América. Punta Ilende es una tierra de dura frente a un mar rico y de una fragilidad de conservación. Una tierra cuyo paisaje humano apenas ha cambiado desde hace siglos. Los únicos pescadores que han vivido en Punta Ilende desde siempre también bucean el contratiempo de la modernidad. Están protegidos por la ley del país, pero esas mismas leyes que les protegen son el freno de que les impide engancharse al tren del progreso. Esta familia es uno de los 800 que viven en esta punta de conservación de las tortugas marinas. Hoy, como en cada mañana, se han levantado para acudir en busca del sustento diario. La pesca es el medio de vida que más les gusta y solo bajo unas normas muy estrictas del Instituto Nacional de Conservación. Desde la ciudad de Kogo se habla del puente Iradier donde rodearon hace más de 150 años los colonizadores españoles. Hasta hace muy poco, el gobierno del país decidió rehabilitar este lugar desarrollando nuevas infraestructuras, donde estos se dedicaban al pastoreo y a la pesca artesanal de aquellos años primitivos. No sentían nada estos colonizadores una especie de aprecio a estos peces, pero comerciaban con él, hacían secos y salados para trasladarlo a Europa, donde tenía mayor demanda. Ellos fueron los primeros en comercializar el pescado en estas zonas, ofreciéndoles también plumas de avestruz, oro a cambio de ropas usadas. Los tiempos han cambiado, pero la estructura sigue siendo la misma. Los residentes, en su mayoría, han abandonado el nomadismo para situarse en los puestos de privilegio de la administración del país con esta moderna estructura económica. Los boncoristas, hasta la fecha de hoy, continúan teniendo una profunda relación con los visitantes de sus tierras hacia su antiguo estuario de Muni. El método de pesca utilizado por los anoboneses es muy tradicional. Una vez en la orilla, los hombres buscan un banco de peces. Actúan con discreción en silencio, acechando a sus presas como auténticos gatos del mar. Los equipos suelen estar compuestos por algo más de 6 hombres. 3 de ellos trabajan en el agua cargando las redes, el resto lo hace por la orilla. Mientras que uno rodean los peces, los otros golpean el agua hasta conducirles hasta la red. Parece una acción rápida y conjunta, marcando los tiempos de manera que el pescado no encuentra otra salida que la pared de la red. Los anoboneses siempre han pescado así desde la orilla. La ayuda con las embarcaciones es recién. Fue introducido por los marinos portugueses a finales del siglo XIX. Hay una antigua leyenda que alimenta a los naturalistas. Villarrubia Santander, que según él, los peces hacen sus capturas con la ayuda de los delfines. Cuentan que los hombres se comunican con ellos y por medio de un lenguaje secreto, los delfines captan sus órdenes y dirigen a los peces hacia la red. Por desgracia, es solo una leyenda. Es esto lo que los pescadores utilizan para localizar los grandes bancos. Pero nada más. El colorado es la especie que frecuentemente capturan estos pescadores. Al moverse en grandes grupos y muy cerca de las orillas, los peces facilitan su captura, aunque el premio que reciben los pescadores
no es especialmente gratificante. Esta es una captura poco apreciada en los mercados nacionales del país y carece de otro valor que no sea el autoconsumo y el mercado internacional. Todos parecen atados en una misma producción de tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Tras las apariencias se esconde el conflicto. Estos pescadores no son ajenos a los problemas que sufren los grupos humanos que habitan el interior de los espacios protegidos. Aquí combinan su derecho al desarrollo con el cuidado del medio ambiente. También son ajenos a las intensas llamadas tradicionales frente a los retos de la modernidad. Es posible equilibrar la adopción al progreso con el respeto a la identidad, con el derecho de todos los pueblos a conservar su cultura, con la necesidad que tiene la humanidad que la diversidad sea conservada. Aquí viven con muchísimas limitaciones. Todos podemos usar ciertos tipos de redes. Tenemos prohibidos los motores y también pescar las especies en peligro de extinción. Sabemos que todo esto está prohibido. Durante las semanas que dura este reportaje, este pescador no dejó de hablarnos del lugar que le provocó la inquietud, que fue una cierta fascinación. Fue en las playas de Ukuku, una nueva reencarnación de este país. Siempre me ha gustado venir a este lugar, no porque sea especialmente atractivo, sino por la fuerza de las mujeres que viven aquí. Ukuku está situado en el extremo sur de las costas del litoral, cerca del puerto franco de la República de Guinea Ecuatorial, en la ciudad de Bata. Es un lugar inhóspito y de difícil acceso, donde la naturaleza se muestra implacable. Hasta habiendo entrado en el siglo XXI, aquí solo han atrevido a instalarse los pescadores nigerianos como pequeñas colonias de pescadores que pronto emigraron dentro de la geografía nacional. Los pescadores no construyeron muy fuerte durante el siglo XV, y sobre las ruinas de esta fortaleza, el gobierno del pueblo ecuatoguineano ha levantado unas instalaciones pesqueras modernas. Aquí viven actualmente más de 500 comerciantes, todos pescadores, vendedores y consumidores. Todos pertenecen a las tribus y etnias del país considerados como gente guerrera y atributos de luchadores. Cuando se instaló en este lugar la etnia Ndowe, lo hicieron con un puñado de colonizadores en el siglo XV, con una mano de obra trabajadora. Su energía y fuerte personalidad les permitió ganarse el respeto del hombre colonizador y levantar un pueblo donde solo había arena y playa. Nuestro viaje a lo largo de las playas de Guinea Ecuatorial se acerca a su fin. Han sido 400 kilómetros de un litoral salvaje y de una tierra bellísima de un pueblo protegido de la mano de Dios. Y para terminar, el cementerio de barco del antiguo puerto de Bata, un paisaje turístico muy especial, un escenario simbólico, un espacio que se ha forjado a sí mismo con una siniestra metáfora de mar ecuatoguineano. La ciudad de Bata, conocido durante el tiempo de la colonia como Bata, se desarrolló en los años 2005 para albergar la riqueza turística de la actual Guinea Ecuatorial, pero presionó de todo tipo, arbitrariedades y gestiones oculares han sido la tónica habitual de este desarrollo. Un espacio que alimenta el contraste entre el negocio industrial y los pescadores artesanos, la prepotencia del acero frente a la supervivencia y la solidaridad.